A lo largo de los años, muchas obras de ficción se han dedicado a la figura de Jesús de Nazaret. Así, por ejemplo, El Código de Da Vinci, la película y la novela homónima, que dicen fundamentalmente que el cristianismo es un invento de Constantino en el siglo IV, que Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena, que tuvo descendencia y que ésta llega hasta el siglo XX en una guapa muchacha que corre por el Louvre tratando de encontrar los fundamentos de esta teoría. Para unos, Jesucristo es un guerrillero del siglo I, hasta comunista. Para otros más, es un hippie ecologista o un pacifista al estilo de Gandhi o Martin Luther King. En realidad, todas estas son respuestas defectuosas a dos preguntas básicas. ¿Existió Jesús de Nazaret? Y ¿es Jesús de Nazaret el de los evangelios? Soy José Manuel Rodríguez Canales, teólogo con maestría de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, con estudios en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, doctor en Ciencias Sociales y profesor principal de la Universidad Católica San Pablo. A lo largo de los años que tengo enseñando teología, me he encontrado varias veces con esta cuestión. Para algunos es irrelevante que Jesús histórico exista. Para otros es totalmente probatorio de la falsedad del cristianismo. En realidad, la cuestión es absolutamente relevante y fundamento de la fe cristiana. El problema de la historicidad de Jesús de Nazaret es relativamente reciente y nace en el ámbito de la Ilustración y el racionalismo. Autores como Reimarus y Renan reducen a Jesús de Nazaret a un predicador ético como tantos otros que hubo en ese momento. Y que por lo tanto todo lo que se dice de él en el Evangelio son inventos posteriores y fundamentalmente míticos. Una crítica aún más radical niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret, atribuyendo todo lo que se dice de él a un mito construido con el plagio de otras religiones. Así, Jesús sería Gilgamesh, Horus, Set o alguno de los personajes del zodiaco o de la astrología. En el ámbito de la teología cristiana, este problema también existe. Autores como Alfred Loisy sostienen que la Iglesia inventó a Jesús de Nazaret, que Jesús habría predicado el reino y lo que ha venido es básicamente la Iglesia. Otro autor muy importante es Rudolf Bultmann, que es el que estableció la clásica división entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El segundo sería muy importante porque se trata básicamente de lo que sentimos en el corazón y sería irrelevante que exista o no en la historia. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Veámoslo de esta manera. Probar la inexistencia histórica de este personaje es prácticamente imposible. Si somos honestos, vamos a ver que los testimonios tanto bíblicos como extrabíblicos son abundantes y tremendamente pertinentes. Otro asunto curioso que nos habla sobre la posibilidad de un prejuicio ideológico es que a lo largo de los siglos, los enemigos del cristianismo nunca negaron la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Se dijo que era un farsante, se dijo que era el hijo adulterino de un soldado romano, pero jamás se negó que existiera. Incluso en el ámbito ateo hay muchos que dicen, nosotros negamos la existencia de Dios, pero no la de Jesús de Nazaret. Por último, un dato curioso es que solamente se duda de la existencia histórica de este personaje y no de muchísimos otros, los faraones, Ramsés, Tutankamón, Aristóteles, Sócrates, Platón, etc. Estamos, por lo tanto, ante un claro prejuicio ideológico que no tiene mayor sustento científico. La segunda pregunta, ¿es Jesús de Nazaret el que aparece en los evangelios? Podríamos decir lo mismo del prejuicio anterior, es decir, los evangelios son testimonios históricos fehacientes de la existencia de un personaje que es Jesús y que es el Cristo. La división entre el Jesús histórico, que serían los puros hechos, y el Cristo de la fe, que sería la interpretación teológica, es en realidad abstracta y antojadiza, con lo cual nos enfrentamos al mismo prejuicio. Quien lea de corrido los evangelios se va a dar cuenta de que es imposible inventar un personaje tan coherente, narrado además con la voluntad explícita de los autores de contar una historia y no un mito. Desde la perspectiva cristiana, en realidad la pregunta es otra. Si Jesús de Nazaret existió y si Jesucristo es el que aparece en los evangelios y no hay una distinción, la cuestión es la siguiente. ¿No sería absurdo no buscarlo y seguirlo si es el verdadero Dios? Esto de acá nos pone ante una siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente enseñó Jesucristo? Lo veremos en la próxima.